Y acabé, ¡corner! Y acabé el pobre está en el hospital. Mosquera. Paco, Mosquera. Escucha, es que tiene que ser ahora mismo seguir el partido para Mosquera. Se acabó, ¿eh? Dice el árbitro, córner y se acabó. Eso es. Córner y se acabó, dice el árbitro. Iba a dejar sacar el córner. Saca Modric. ¿Cuánto va? Va a poner la Modric, la pone Modric. Mamardashvili. Despeja el Valencia. Se acabó. No, no ha pitado. No ha pitado el final. Gol. No, no, ha pitado. Ha pitado final. La que ha liado. La que ha liado el pollito. Por no pitar antes. Porque era gol de José Lu. ¿Sabes la pausa? No vale. Manolo, ¿sabes por qué hace la pausa? Hace la pausa porque él pita y se queda a ver si ha chequeado el VAR. Pero no se da cuenta que los jugadores no se han enterado y han seguido. ¡Se lo comen al árbitro! ¡Roja! ¡Roja! A José Luque. ¿Roja que está ahí? ¿Para quién? ¿Para Rubi? Es que han entrado hasta integrantes del banquillo del Real Madrid. Está por ahí alguno de los asistentes de Ancelotti. No sé para quién es la roja. Pero madre mía, la que ha liado ahora mismo en el terreno de juego. Tremendo. Madre mía, la que ha liado. Es que el, pase, el partido ha terminado 2-2. Primero, Paco, perdóname que te diga. Es increíble que un árbitro que dice cuando saquen voy a pitar, pues se ha sacado y ha despejado, pita. ¿Para qué la dejas que se vaya a la derecha? Sí. Y él ha pitado y se queda chequeando el VAR, pero no ha hecho el gesto de final por si cuidado, había. ¡Cuidado, cuidado! ¡Pelea con Vinicius! ¡Pelea con Vinicius! Sí, ¡llegan a las manos, Rudiger se mete por ahí también a mediar. Se lo lleva Thierry, jugador del Valencia, Vinicius. Está Hugo Duro delante de él. También está Malá. Pero es que el problema la queda el árbitro porque no ha hecho ningún gesto de que había terminado el partido. No ha hecho nada. El partido ha continuado. No, pero se ha hecho, escúchame, el remate, Poli. Manolo. Antes de sacar el córner yo lo he cantado. Sí, pero ha dicho el árbitro. Sacamos si no el córner y se acabó. Un miembro de seguridad del Madrid se lleva a Rudy. No hace nada. Que lo que hemos visto en la primera rep es le han parado con el brazo hacia el centro campo, pero se estaba girando para señalar el túnel. Estuarios, hombre, pero estamos aquí. Es verdad que ha pitado. Cuando ha visto centrar a Brahim, ha dicho pito. Y se ha quedado mirando él, la jugada. Perdón un momento, él se ha complicado solo. Porque y perdonar, la roja creo que es para Bellingham, creo. Sí. Él, cuando hay el primer rechazo después del córner, tenía que haber pitado porque es lo claro, que ha dicho. El problema es que, ¿por qué no ha pitado inmediatamente? Claro, lo ha dicho Hugo, lo ha dicho Manzano. Hugo Duro lo ha dicho el chaval, perfectamente. Antes del córner, él ha dicho, esta es la última jugada. La última jugada se acaba cuando hay un o meten gol Valencia, o despejan. Mira, se acabó. Primero, el árbitro no tiene que decir nada de que esta es la última. Qué mangazo. Tiene que decidir él cuando pita al final. No tiene que decir nada. Eso he pensado yo, Pedro. No tiene que decir nada porque te está buscando un problema. Pedro, en esta imagen que han puesto ahora, pita cuando ya hay gol. No, pero yo que así con la mano izquierda. Con la mano izquierda tira para el pito. Pero el pito lo ha usado antes, se le ve. Cuando centra Brahim, habrá dicho, ya verás, todo el lío pito aquí. Exactamente. Y luego cuando hay un córner y ese córner no se ha resuelto del todo, es decir, no está despejada la pelota del todo, tienes que dejarlo acabar.